emoción pudimos vivir en el día de ayer con esa presentación, señor Julio Clemente. Excelente. Miriam Hernández ayer con nosotros, este viernes y sábado en el Teatro Nacional. Nuestro amigo Carlos Franco, que estará en Patrón. Carlos Franco, en breve les daré los detalles de esta majestuosa presentación. ¡Van de atención! ¡Oigan esto! El Intran regulará las plataformas de taxi como Uber y Didi y deberán prestar servicio a un kilómetro o más de distancia de los taxis turísticos. O sea, que los turistas vendrán con todo y maleta y tendrán que ser dejados un kilómetro antes del hotel. En breve vamos a entrar en esos detalles, porque yo creo que pero bueno, hay que leer eso muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso, que eso enciende la pista. Ventura, eso va a encender la pista ahorita. Lo que pasa es que hay que poner una persona imparcial ahí. Sí, está bien, pero ahorita porque hablamos de eso. Porque entre esa parte de esa vaina no tiene credibilidad. Ahorita hablamos de eso. ¿Y qué derecho le estás respetando a esa plataforma? Espérate. Que no. Un hombre de... Y entonces le están dando el derecho. Le están dando el derecho a los taxis turísticos. Es que ese señor no puede tomar decisiones ahí. Bien, vamos a entrar en contacto en este momento con nuestro compañero Grimer a través de nuestro live con él en vivo desde la frontera. Ahora nos vamos a la frontera con Grimer Méndez. Adelante, Gray, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo del show del mediodía, la telerrealidad, y a todo el país que nos ve tanto en territorio dominicano como a nivel internacional. En este momento, después de un vuelo que hicimos directo desde la capital de la República hasta la primera frontera en dirección norte-sur que nos separa de Haití, a pocos pasos del río Dajabón o Masacre, estamos desde más temprano pues observando la situación que se está desarrollando en este punto fronterizo. Nos hemos reunido más temprano y estaremos conversando con el general Cabrera Risset, general de brigada, quien es el director general del CESFRON. Y también estaremos conversando con gente de la comunidad para saber cómo ha vivido estos días. A propósito de la situación que se viene desarrollando en Haití, una vez que se desencadenaron los hechos con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, se ha desencadenado una serie de hechos y de situaciones anárquicas totalmente, sobre todo con este tema de las bandas de secuestros y de organizaciones criminales que están fuera de control de lo que es el Estado haitiano, prácticamente un país acéfalo de instituciones y de direcciones gubernamentales que asuman el control de la seguridad del Estado haitiano. Bien, más adelante estaremos en contacto contigo, Gray, específicamente en el punto que te encuentras y hacia dónde te vas a trasladar para que nuestro público tenga una idea de qué vamos a presenciar en breve. Vamos a conversar con el general de brigada Cabrera Risset. Póngase por aquí, general. También estamos con el comandante Adames también, que es parte del equipo. Estaremos conversando sobre la actualidad del control fronterizo con el general de brigada Cabrera Risset. Buenas tardes, general. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hay un tema, general, que se ha estado... Obviamente la situación de información en nuestro país con relación al control fronterizo y el desborde de las bandas organizadas en Haití. ¿Cuál ha sido la novedad, la situación del control de este primer punto fronterizo de casi 400 kilómetros de frontera con Haití? ¿Cuál es la situación en Dajabón? La situación actual es que el intercambio comercial que se hace de manera diaria está desarrollándose de manera segura y diáfana, eficaz, dentro de los más altos estándares de seguridad. ¿No se ha producido ninguna novedad, no se ha producido ninguna situación que haya que tomar control más preciso de este punto fronterizo en materia de seguridad? No ha habido ningún tipo de evento que lacere la cotidianidad diaria.
Estamos hablando con el general de brigada Cabrera Recep, quien es el coordinador general de lo que es el CEFRON, que es el organismo especializado de control fronterizo. Adelante, Ivonne. Sí, Grimer, el señor Cabrera Recep, el general, dice que todo está normal, pero con la presencia de esos 12.000 efectivos, a una buena parte en esa zona, ¿eso cómo ha recibido la gente? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Está tenso? ¿Hay preocupación? En fin, ¿o también la gente sigue comportándose de manera normal? Pregunta a nuestra compañera Ivonne Ferreras de nuestro programa sobre, primero, confirmar la información y que si es cierto que si se han movilizado alrededor de 11.000 o 12.000 tropas para cubrir la frontera completa y cómo se ha comportado esta situación en la frontera y en este punto en particular con esa presencia de reforzamiento de seguridad militar. El CESFRON comparte la seguridad fronteriza con el ejército nuestro. El ejército ha reforzado de manera decidida lo que son toda la franja fronteriza terrestre. Mi pregunta. Pero no se ha producido una variación en términos de la población. Como ya dije antes, la frontera se está desarrollando de manera normal y, lo que es más importante, en paz. Adelante, Ventura. Grimer, mi pregunta, Aristipo. Vaya, somos. Sí. Ah, perdón. Sí. Mira, Aristipo, perdón. Adelante. Se ha insistido mucho por las redes sociales en una supuesta flota norteamericana que se dirige supuestamente a Haití. Entonces, la pregunta sería, con ese movimiento tan grande de tropas dominicanas hacia la frontera, 11.000 efectivos no es cualquier cosa, uno se pregunta, y el general tal vez por su autoridad no podrá darnos información completa, pues son cosas de inteligencia, si hay esa eventualidad, sí, en el tapete de que ocurra una intervención militar norteamericana en Haití. Una pregunta obligada, general, nos pregunta el compañero Aristipo Vidal, que se ha divulgado por la prensa el tema de una unidad conjunto entre las fuerzas de Estados Unidos, alguna unidad de Estados Unidos y las fuerzas militares dominicanas. Una pregunta que se hacen, que hace Aristipo Vidal sobre si esa situación. El CESFRON no tiene conocimiento ni oficial ni no oficial de ninguna tropa extranjera que se encuentre en territorio dominicano. Dice el general de brigada Cabrera Recep que él como comandante del CEFRON no maneja esa información de que haya tropa ni unidad especializada norteamericana trabajando en conjunto ni con el CEFRON ni con el ejército. Grimer, adelante. Grimer, finalmente. Yo tengo otra pregunta, pero después de ti, por supuesto. Muy bien. Finalmente, en este bloque, después de la pregunta de Ivonne, si se ha presentado alguna situación igual a la de Carrizal, si tiene alguna información en torno a esto, Gray, la que sucedió en Elías Piña. Ah, pero refrescame lo de Carrizal para que el que para supuestamente yo transferirse habían al general. Elementos armados rondando la frontera dominicana. Ok, general, pregunta Julio Clemente desde el estudio, de que se maneja la información de que en la comunidad del Carrizal se identificaron individuos armados merodeando la zona del Carrizal. No, eso fue hace aproximadamente 15 días, cuando el CESFRON detuvo una patana de cemento. Entonces, en el lado haitiano, el dueño de esa mercancía sacó un arma y el CESFRON, por precaución, cerró las puertas, pero nunca hubo disparos, nunca hubo ningún peligro a la seguridad, ni a territorio dominicano, ni a ninguna otra persona.
Más adelante, Ivón. Sí, más allá de las personas que vienen por el comercio binacional, tampoco se han asomado haitianos, nacionales haitianos, a proveerse quizás de combustible. Eso no es lo, no se ha visto en esa parte de la frontera. General, a mí ya yo he visto el proceso, pero pregunta Ivón de cuál ha sido el movimiento de nacionales haitianos acercándose a proveerse de combustibles o de otras mercancías comerciales. Que ¿cuál ha sido la situación en estos días? El flujo de nacionales haitianos hacia nuestro país ha sido masivo, producto de la situación actual que vive el hermano país haitiano, donde ellos están inmersos en una crisis político, económica y social. Yo, de mi parte, quiero preguntarle al general si se maneja información, general de los tres dominicanos secuestrados que llevaban carga a Haití y que están secuestrados todavía al día de hoy. Tengo entendido que los organismos de inteligencia del Estado están trabajando el caso. Adelante, estudio. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? No, nos culminamos ahí, Gray. Gracias por esta transmisión en vivo. Y más adelante pues estaremos en contacto contigo. Continuamos con Héctor, que tiene... ¿Qué traemos en el próximo bloque, Héctor? Una vez más.